Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix, en el nuevo canal estamos aquí de regreso con Call of Duty World at War. Y bueno, ya es el último episodio definitivamente de esta, de este juego, porque ya son las últimas dos misiones las que nos quedan. La siguiente misión es la de los americanos, que es la que atacamos un castillo de Okinawa, y la siguiente es la de los rusos, donde atacamos el Reichstag de los alemanes. Así que sin más preámbulos, comencemos. Nunca me pusieron putos subtítulos, pero bueno. Ah, no. Hemos hecho todo lo que se nos ha pedido. Cada noche dormimos en un agujero infecto rezando porque el enemigo no nos degüelle. Cada día nos arrastramos por el barro mientras las balas silban a nuestro alrededor. Pero esta será la última vez que arriesguemos la vida en el frente. Es la resistencia final del enemigo. Cuando tomemos el castillo Suri, volveremos a casa. Todos. Supuestamente. Venga, iniciemos la misión. Límite. Dice que la fuerza principal ha retrocedido hasta el risco norte, pero que todo el mundo esté preparado para luchar. En cuanto lancen los suministros, nos vamos. Ahí está. Vamos, paso ligero. Allí está. Uy, me cuidado con la hierba y con los árboles. Cuidado con cada jodido sitio donde pueda haber un tollo. Ya, ahí también estamos. Nuestros aviones han arrasado este sitio. Volverán. Ahora mismo estamos super mega. Pero ahora estamos solos. Tensos al límite. Es todo lo que hay. Compártanlo. Compártanlo. ¡No! Lo han matado. ¡Qué tristeza! No me lo esperaba, ¿eh? ¡Vienen por los sacos de arena! ¡Toma! ¡Atentos! ¡En la hierba! ¡Che, que están cerca! Venga, que yo quiero cambiar mi arma, tú, por una puta Thompson. ¡Derríbenlo! Y esto. Vale, tengo munición de todo tipo. ¡Atentos, que vienen! ¡Junto a los sacos Uy, de arena! Espérate, ¿no agarra la munición de esto? Ahora sí. ¡Hostia, pero ¿dónde están? Ahí hay uno. Y ahí hay otro. Y ya, ¿no? No, ahí también hay otro. ¡Hala! ¡Tengo un hombre herido! ¡Porteros! ¿Cómo no moriste? ¡Sargento Jones! ¿Quién merece el Sargento Jones? Bueno, da igual, ese muere. ¡Toma! Ese que... Vale, este era amigo. Era, porque ya está muerto. ¿Pero a dónde avanzamos ahora? No han tardado en fijarnos. Debe de haber avistadores en los túneles. Tenemos que acabar con ellos. Ok. ¡Acabe con todos! ¡Para adentro! ¿Hay aquí algo? Una vez me reí de esta gente. Ah, voy solo, toma ya. ¿Pero me dan a mí solo aquí a morir, en serio? ¡Toma! ¡Ay! ¿Pero quién eres tú? ¡Ay! Que sí había alguien. Pensaba que no había nadie. O sea, no se ven. Pues mira, les he roto la radio. ¡Vamos! ¡Deprisa! Ey, ¿qué pasa, colega? Tampoco estaba en un túnel tampoco tan... tan grande. Ah, vale, que nos van a hacer una bomba. Pero explicarme que es una bomba, pibe. ¡No se mueva y subamos! ¡Atentos, puede haber más! Pero, ¿y este señor? ¿Ves eso? O sea, tremenda armota que trae, ¿eh? ¡Baje su maldita cabeza! ¡Baje su maldita cabeza! ¿Dónde está el médico? Pido perdón por tremendas bajas aliadas, ¿eh? En plan... No sé, no me lo esperaba que estuviese... O sea, no... Ah, joder, los he matado por accidente. ¡Miller, acabe con ella! ¡Vérsense! Adiós, brazo. ¡Mierdado! ¡Granada! 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 ¡Necesitamos cobertura! ¡Esto se va a convertir en una masacre! No, fe, ya lo es, no te preocupes, tú. ¡Es una masacre! ¡Hostia! ¡Recargo! ¡Avanzo! Vale, y otro. Permiso. ¡Ey, ey, tú! ¿Qué haces? ¿Estás recargando? Toma, ya no. Ya no recargas, cabrón. Ya no es jugar Heart of Iron, en plan. Como los japoneses. ¿Por qué? Porque, venga, no sé. Estoy jugando contra el Imperio Japón y siempre me dan ganas de jugar, en plan. Siempre me dan ganas de jugar contra el mando enemigo. ¡Ah! Adiós, brazo. ¡Recargando! ¡Ahí en la ventana! ¡Hay más! ¡En el tejado! Vale, me cubro. ¡Mierda, estamos en inferioridad!
A que me muero. A que me muero. Gracias, plantaron bastantillo, pero lo pudieron hacer. ¡Atención! ¡Y! ¡Adiós! Toma, muerto. Necesito que los inmovilicen. Pero te quieres morir, cabrón. Llevas ahí retorciéndote durante media hora. Eso es un. Una saque con mira francotiradora, algo por el estilo. Sí, con mira telescópica. Francotiradora no. ¡Prepárense, ¡Hostia! ¡Necesito ayuda aquí! Perdóname, colega, pensaba que eras enemigo. O sea, ¿cuánta gente habrá muerto así? De verdad, en la guerra, en plan, por fuego aliado, por errores. Porque tenías la atención al momento, en plan. Y normalmente nunca te detienes a pensar en plan, ¿es ese amigo o es aliado? O ese. O sea, ¿es amigo o es enemigo? Porque en ese momento en el que tú pienses a eso, lo más probable es que te maten ya de una vez. Uno menos. Hala, todos buenos. ¡Cúbreme un poco! Pero que yo, ¿qué hacen, tío? En plan. De verdad estaban cubriendo, o sea, estaban limpiando de verdad, porque yo no me lo estoy creyendo, que estuviesen limpiando. ¡El primer mortero está delante! ¡Miller, acabe con ellos! Tremenda munición. Sí, hostia, casi te mato. A ti no, porque tú eres inmortal. Pero, por ejemplo, a este sí, a tomar por culo. Adiós, piernas. Ese porque quise. ¡Contra esos proyectiles de mortero! ¡Hemos un herido! ¡Uno menos! ¡A por el siguiente! Toma. ¡Puedo oler a esos bastardos! ¡Están cerca! No, pero puedo oler porque se están quemando probablemente, ¡Segundo pozo despejado! ¡Dos pozos de mortero más! ¡Segundo pozo despejado! ¡Hay más morteros detrás del muro! ¡Toma! ¡No hay problema! ¡Médico! ¿Dónde está el médico? ¡Médico! ¿Dónde está el médico? Vale, sobrepasamos. ¡Están acercando! ¡Otra ametralladora en el flanco izquierdo! No te preocupes, que para eso tenemos esto de aquí. ¡Infantería enemiga! ¡Acaben con el último! Ah, vale, sí que está, ya se murió. ¿Hola? A ver, a lo mejor no fue la mejor idea de hacer esa cosa enfrente de mí para acabar con esta persona. ¡Tenemos un herido! ¡Ametralladora enemiga! ¡Otra ametralladora en el flanco izquierdo! Vale, me cubro. ¡Acaben con el último! ¡Banzai! Vale, corro. Me mató eso, en serio, tú. Pero no, ¿por qué me mató? Bastante fácil que se me matara, ¡Vienen a por nosotros! Ah, coño, que aquí hay una. ¡Otra ametralladora en el flanco izquierdo! ¡Ametralladora en el... ¡Acaben con el último! ¡Toma! ¡A mamarla! ¡Pozos despejados! ¡Sigamos! ¡Pozos despejados! ¡Venga! ¡A mamarla! ¡Hostia! ¡No! ¿Pero qué pasa con esa gente? ¿Están corriendo? ¿Están huyendo? ¡Ah, pero que no están corriendo, que ahí hay uno! Sin piernas... ¿Ves? Esto es lo que me gusta de estos juegos. En plan, son muy... Con ese tipo, en plan... En los desmembramientos, súper guapo todo esto, Me gusta siempre hablarlo, en plan... Porque yo recuerdo cosas que hablé de otros videos, pero claramente... Probablemente el que ve esto no fue con, en plan... ¿Por qué coño dice, en plan...? ¿Por qué habla como si estuviese continuando una conversación? Porque la estoy continuando, básicamente. Venga, para adentro. Vale, casi estamos. Deberían estar viniendo los aviones. Bien, pueden hacer pedazos este sitio. Uy. Todos alerta. Que en los dos lados. Perdón, es que... Dejen cada rincón del patio. ¡Hostia! ¡Cácenlos! Casi. Usted manda. Tomados de un tiro. No quiero amigos aquí.
Soy un puto vecino de compañeros, en plan, yo soy más peligroso que los japoneses. ¡Atención, muchachos! Toma, adiós, cabeza. ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Sálvame ahí! ¿Han oído eso? ¡Pam, pam! Adiós y adiós. Me cubro. ¡Se están acercando! ¡Váyase! ¡Yo lo cubriré! ¡Manteca el fuego de cobertura! ¡Mierda, granada! ¡Vienen directos hacia nosotros! ¿Pero por dónde vienen? Y por aquí ya no pueden venir, ¿no? O sea, lo hemos capturado. Regrúpate con el pelotón. Regrupao. Me quedan poquitas municiones. A ver, déjame acomodo. Somos 5 personas. Somos muy poquitos, ¿no? En plan, bueno, 5 personas. Mentira, somos infinitos de personas. Porque claramente mato a los no protagonistas. Sargento. Y siguen viniendo. Sombras. Apunten. ¡Disparen! ¡Miller! ¡A la ametralladora! ¡Despejen la zona! ¡No se rindan! ¡Uy! ¡Toma! Muerte y destrucción. Vale. A mamarla. ¡Los veo! ¡Justo delante! ¡Muévanse! Granada, granada, granada y granada. ¡Infantería enemiga! ¡Entendido! ¡Banzai! Recargamos esas dos últimas balas que nos quedan. ¡Hala! ¡Abajo! ¡A los túneles! ¡Abajo! Ya tengo munición de esta arma ya, ¿eh? ¡Disparen a los barriles! Vale, bueno, me queda la Thompson, que es una buena arma también. De acuerdo, hostia. Cabrón, me espantas. ¡Están encima de nosotros! No te preocupes. Ay, te los matamos. ¡Que vienen! Toma, uno menos. ¡No lo va a conseguir! Venga, lo rambo. ¡Toma! ¡Banzai! ¡Cuidado, granada! ¡Hostia! ¡Qué suerte, eh! ¿Cómo he sobrevivido? ¡Prueba de cobertura ahora! ¡Preparado! ¡No lo remataron! ¡Qué pedo, tú! ¡Lo dejaron ahí vivo! ¡En las escaleras! ¡Arriba! ¡Por aquí! ¡Toma! Uno es uno, puto. Les he ganado en su propia técnica. Soy feliz, sinceramente. ¡Sargento, movimiento! ¡Sargento, movimiento! ¡No disparen! ¡Usanse! ¡Infantería enemiga se acerca! ¡Volonsky, regístrenlo! ¡Al suelo! ¡Ya! ¡Arriba esas manos! ¡Mierda! Que sí. Polonsky ha caído. Esta es una decisión del juego, en plan, ¿puedes salvar a este señor o este? ¡Animales! ¿Por qué salva a ese gente Robux? No lo sé, tío, porque sí. ¡Mantened la posición! Vale, viene más gente. Granada, granada, granada y granada. ¡Quieren humo! ¡Quieren humo! ¡Quieren humo! ¡Les voy a dar humo! ¡Salga de aquí rápidamente! ¡Dame el arma de Polonsky! ¡Más infantería en el frente! ¡Esto no ha terminado, me oye! ¡Venganza! ¡No ha terminado! ¿Y los cadáveres? ¡De vuelo! ¡Otra maldita carga, Banzai! ¡Uy! ¡Qué tremendo mal ataque, ¿no? En plan, porque literalmente estás gritando lo que vas a hacer. O sea, gritas Banzai y ya todo el mundo sabe que vas a hacer una puta carga, ¿no? ¡Ataque aéreo preparado y listo! ¿Oyen eso? ¿Oyen eso? ¡Mándelos al infierno! ¡Negativo a esas coordenadas! ¡Comprueben estado! ¡Negativo a esas coordenadas! ¡Comprueben estado! ¡Ah, coño! Pues dime que tienen que fallar en un sitio en específico. Pero… ¿La de proteger a ti mismo te la sabes? ¡45 segundos! ¡Ayúdenme a llegar! ¡45 segundos! ¡Prisa! ¡Objetivo invadido! Hombre, eso no son 45 segundos, no te voy a mentir.
Perdón. 30 segundos. Ah, vale, o sea, todavía más. O sea, eso no es el de verdad. ¡No te detengan! Espera, falso. 30 segundos. Ya había dicho 30 segundos, ¿no? O ahora dijiste 20 segundos. ¡Venganza! ¡5! ¡Coordenadas de objetivo! ¡Coordenadas recibidas! ¡Ah, vale! Es plan, tiempo para que yo pueda recoger las cosas. Para volver a pedir. ¡Ah, amigo mío! ¡Prepárense, muchachos! ¡Hombre herido! ¡Objetivo impactado! ¡Te pillé! Pero ya está, ¿no? En plan, ¿ya hemos ganado? ¡Se acercan! ¡Recargando! ¿Pero qué sigue? Blanco. Ah, que esto ya no es munición, eso, vale. ¡20 segundos! ¡Esto se ocupará de ello! Viene por ahí al frente del edificio del este. Norte, sur, este, vale. ¡Atentos, muchachos! ¡10 segundos! ¡Viene justo hacia aquí! Venga, recarga. ¡5 segundos! ¡Tengo infantería japonesa en movimiento! ¡Ataque aéreo preparado y listo! ¡Ahí! ¡Miller pide un ataque aéreo! ¡Venga! ¡Muerto! ¡Cúbrenme un poco! ¡Uy! ¡Granada, para afuera! ¡Está en mal estado! ¡Se están acercando! ¡Adiós! ¡Objetivo impactado! ¡Ya está, ¿no? ¿Se van a rendir? ¡Sigan con el fuego de supresión! ¡Mierda! ¡Ya está! ¿Hemos ganado? ¿Aquí en agua excavado? Hostia, cuántas armas, ¿no? Por fin. Vamos, se acabó la guerra en Okinawa. Hemos hecho todo lo que se nos ha pedido. Cada noche dormimos en un agujero infecto rezando porque el enemigo no nos degüelle. Cada día nos arrastramos por el barro mientras las balas silban a nuestro alrededor. Pero éramos amigos. Éramos es compis. La resistencia final del enemigo. Cuando tomemos el castillo Suri, volveremos a casa. Todos. Ponlo es que no, Ponlo es que ya está muerto. Y después tremenda bomba atómica se comió Japón. ¡A tomar por culo! Rodea el Reichstag. Su parlamento y el último reducto del Reich fascista. En las calles adyacentes hemos acabado con las vidas de los que aún osaban defenderlo. Es un honor y un privilegio formar parte de esta gloriosa batalla. Cuando nuestra bandera ondee sobre la ciudad. Es que imagínate ser un puto nazi. La decisión del enemigo será incuestionable. Imagínate ser un puto nazi y todavía creer que vas a ganar la guerra peleando en plan dentro de Reichstag. O sea, es, no sé, un poquito imposible. Se habrá completado. Un poquito, mucho imposible. Está harto. Como los japoneses, está harto. Estará bien. ¿Escucha? Dimitri han inundado su propio metro para intentar matarnos. Y han vuelto a fallar. Hemos vuelto a burlar a la muerte. Estará bien. Relájense unos minutos. ¿Perdón? Respiren profundamente. ¿Qué creen que nos hará volver a casa? ¿Escribir sobre la guerra o luchar? Los alemanes se ahogan en su propio. Nadie llegará a leer esto. Ya. Si no cabrón, son capaces de matar por su país, al menos demuéstrenme que son capaces de morir por él. Venga, Chernov. Además de que Chernov es un puto viejo. Chernov es viejito, ¿no? Es un señor adulto mayor. Sargento. Vaya al flanco izquierdo y acabe con la escoria que defiende cada edificio. Sí, comisario. ¡Ya lo han oído! Yo imagino que es un granjero o algo así. ¡Venga! ¡Estamos en el final de la caída de Berlín! ¡Debemos hacer nuestra parte! Grita hurra. ¡Hostia! ¡Alemanes! Es fue un alemán. Hostia, este tampoco fue un alemán, Ok, me estoy confundiendo mucho. Ah, ¿y este tipo? Porque hay un puto alemán ahí colgado.
¡Siguen llegando! ¡Siguen llegando! Ah, vale, puedo avanzar por aquí. Pues venga, avanzamos. ¡Blanqueen el edificio por ambos lados! ¡Dimitri, uy, conmigo! Esto es una car. Muerto. ¡Marapure! ¡Marapure! ¡Estoy listo para recibirlo! Venga. Pero, ¿qué cojones? ¿Tú un plan? Pero, por favor, hagan algo en plan. Ah, que hay en el segundo piso. Ah, pero tengo que subir el segundo piso, ahora que lo veo. Vale, déjame cubro. Venga. ¡Ahí viene infantería! Venga, el siguiente edificio. Ey, ¿qué pasa, amigos? ¡Hostia! ¡Qué cabrón es en plan suicidio! ¡Tan cerca! ¡Sigan avanzando! Uno menos. ¡Hala! Permiso, permiso, permiso. ¿Qué haces tú? ¿Me dejas pasar? Gracias. ¡Bajen la cabeza! ¿Y ese señor quién es? Ya casi están a muerto. Espero que sea un puto de un nazi de la vida real, ¿eh? Por la ventana, venga, me agacho. Nuestros tanques de todos muertos. Otro camino. Vamos por el camino directo. Hostia, ¿cómo se ha convertido Berlín? En plan, suelo destruido, huecos. Esperen mi señal. Yeah. Casi ha terminado. Y admito que el suyo también en la vida real, ¿eh? Cobraremos nuestra gloriosa venganza por nosotros mismos. ¡Y por la madre Rusia! ¡Carga! Vale. Con las posiciones. Los búnkeres están muy fortificados. Atacamos. ¡Prepárense! Esta es la lírica épica que esperaba jugar. ¡Uy! No basta con matar a la dotación. Hay que aniquilar. ¡Hay que aniquilar! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Busque una bazooka! ¡Haga lo necesario para mandar al infierno a esos cabrones! Ok. ¿Te imaginas en plan así? Venga. ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¿Muerto? Carga puesta. ¡Uno menos! ¡Quedan tres! ¡Siga así, Dimitri! Y muerto. O sea, me quedé sin munición, ¿eh? ¡Oh, granada! Gracias por la munición, compañero. Venga, corre, corre. Ah, me han matado, tú. Sí, tengo munición de mi metralleta. Yo quiero mi metralleta con munición, por favor. Ah, desde aquí. Vete a la puta mierda, tío, ¿eh? Terminado. Hoy nos cobraremos nuestra gloriosa venganza por nosotros mismos y por la madre Rusia. Toma. ¡Carga! Acaben con las posiciones. Venga, cargamos. Están muy fortificados. ¡Médico! Hemos destruido los 88 antes de que avancen nuestros blindados. No basta con matar a la dotación. Hay que aniquilar el emplazamiento. Hay que aniquilar el emplazamiento, me gusta. Lo necesario para mandar al infierno a esos, tío, cabrones. ¿Cómo me emputa que se me, que la gente esta se ponga aquí? Plan, que me estorben. ¡Granada, corren! Uno menos, quedan tres. ¡Siga así, Dimitri! ¡Están peleando hasta la última! ¡Granada! ¡Detengan la hemorragia! Venga. Ah, la puta granada. La vi, pero dije... ¡Ah, no va a matar! Es que... ¡Los putos NPCs te estorban, tío! ¡Esperen mi señal! ¡Casi ha terminado! ¡Hoy nos cobraremos nuestra gloriosa venganza! ¡Por nosotros mismos! ¡Y por la madre Rusia! ¡Y por la madre Rusia! ¡Acaben con las posiciones! ¡Los venga! ¡Los búnkeres están muy fortificados! ¡Muerto! ¡Ahí vas! Debemos destruir el 88 antes de que avancen nuestros blindados. No basta con matar a la dotación. Hay que aniquilar el emplazamiento. Venga, es muerto. Busque una bazooka. Haga lo necesario para matar al infierno a esos cabrones.
a chuparla. ¿De dónde salen todos? Uno menos que las tres. ¡Siga así, Dimitri! ¡Nos han lanzado una granada! Se la han lanzado a mí, hijo de puta. Venga, me cubro. Otro más destruido. Quedan dos. ¿Dónde están los otros dos, según tú? Venga, granada, granada. Adiós. Me automorí. O sea, me hice la automorición. Me lancé yo mi propia puta granada. Bueno, al menos ya estoy en otro lado. Granada. ¿Qué haces ahí agachado? En plan, bueno, se habrá asustado. Dijo, hostia, ¿qué es esto, tú? No, no quiero una car. Gracias. Me cubro. Hala, muerto. Uy, corro, me escondo. ¿Para dónde vas tú, campeón? Ojalá hubiese munición de esta cosa, ¿no? Siempre en como alguna cajita, algo por el estilo. Esto es una car. ¿Por aquí hay algo por el estilo? Bueno, pues aquí está esto. Venga, todos muertos. ¿Te quieres de? ¿Me quieres dejar pasar, mamón? Pensé que estabas muerto. Venga, recargo. ¡Ayúdenme a moverlo! ¡Es imparable! ¡Granada! ¡Por el último! Ahí está aquí. ¡Toma! Eso me gusta, que maten rusos. Gracias. No, detener la hemorragia, mis cojones. Quiero que me dé toda la munición. Gracias. Bueno, me ha dado, bueno, ahí tengo munición de arma, que es lo que quería, ¿no? Muerto este. ¿Puedo subir más todavía? Pues sí, sí que puedo subir más. Aquí ya no, me imagino que... ¡Oh! ¿Qué es esto, tú? ¡Toma ya! Con lo que me encantan estas armas. ¿Cómo? ¿No le di? Venga, recarga. O sea, voy a usarla hasta que se me acabe la munición. Ah, amigo mío, son disparos falsos. Toma, uno menos. Ah, vale, son falsos ellos. Esos son los de verdad. Venga, granada. Espero haberme llevado a unos cuantos, sinceramente. ¡Avanzamos! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué aquí hay un soviético? Toma, uno menos. Otro menos. ¡Granada, corran! Granada. Venga, granada. Me he matado, tú. Eso de meterme hielo yo a lo mejor no fue tan buena idea. Sí, yo creo que hay que avanzar, ¿no? Para que continúe la historia. ¿Qué pasa? La de... Vale, uno menos. Otro menos. Vale, pues estaba muerto. Pues ya entramos, ¿no? ¿Pero a quién me mató? Ah, que hay atrás, tú. Qué puta mierda. ¿Por qué la manejan los edificios y nadie les está putamente disparando? O sea, no lo entiendo, tú. Toma. Hala, ya está. Uno menos. Y ahora sí. Te ha matado con un pase entrar. Maravilloso, tú. En plan, he muerto que muchas veces ya, ¿no?
esto! ¡Que lo ayude! ¡Que alguien lo ayude! Vale, pues ya está muerto. ¡Muere por tu Führer! ¡Más alemanes! ¡Muere por tu Führer! ¡Maldición granada! ¡Hey, qué tal! ¡Corro, corro! ¡Toma, a tu casa! ¡Uy! ¡Hostia! ¿Y tú quién eras? ¡Venga! ¡Muerto todo el mundo! ¡Me agacho! ¡Ya me cure, ¿no? ¡Toma! ¡No me esperaban, eh! No me hace daño, no me hace daño, no me hace daño, no me hace daño. Ya podemos pasar. Hostia, que ya podemos pasar. Muy bien. Oye, y la de te disparó, ¿te la sabes tú? En plan, hijos de puta, en plan, ¿qué fue este descriptivo para que se muriera el otro tipo? ¿Por qué cojones me la comí yo entonces? Venga, granada, granada, granada y granada. Protéjanse detrás de algo. Protéjanse detrás de algo. ¡Salga de aquí! Vale, me he equivocado. Ah, amigo mío, que aquí había esto, ¿eh? Pero ahí está, ¿no? Bueno, lo siguiente es una SCAR, que bueno, yo no la quiero. ¡Tropas enemigas! Vale, me agacho. ¡A cubierto! Venga, avanzamos. Granada, 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 granada. Hijo de puta, me la regresaron. ¿Y cómo me la regresó el hijo de puta? Vale, avanzamos. Estoy listo para Chernov, no. ¿Y yo ahora, tío? ¿Por qué morí? Oye, esto es un puto cachondeo, ¿no? En plan. Es un puto cachondeo que te cagas. Permanezcan agachados de enemigo. O sea, ¿cómo putas madres? Morí ahí. ¿Dónde está el médico? Toma, muerto. Me escondo. Venga, otra vez aquí. Venga. Otra vez para arriba. Venga, Perchop, corre. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en plan? O sea, ¿qué está putamente pasando en plan? Porque ya es un puto meme esto, ¿no? ¡Necesita atención! ¡Cubriéndose! No sé, tú, en plan, sigue. ¡Ay, sigue vivo! Venga, me agacho. Uno menos. Otro menos. Venga.
¡Puedo verlo! ¡A cubierto! O sea, ya no hablo porque es como en plan, chico, fue entrando porque no sé qué me está pasando, en plan, no sé qué pasa, no sé por qué coño. No sé, tú, en plan. Que aquí no es tan difícil ya esto. Es aguantar y ya está. ¡Están acercándose! ¡Vengan conmigo! Venga, a chuparla. No, es que ahora me voy a esconder de este lado, tú, porque no sé. ¡Chernov, no! Vale, ya, tío, joder. Dimitri, que alguien vea esto. ¿Pero se muere Chernov o no se muere Chernov? Yo lo veo vivo, ¿eh? Pero aquí no vamos a dejar a Chernov. Pobrecito, ¿eh? En la senda hasta nuestra gloriosa victoria ha sido un viaje de sangre y brutalidad. Todo era ¿dos misiones en una? Al ondear la bandera de nuestra madre patria sobre el Reichstag, todo Berlín sabrá que el mal del Reich fascista ha sido borrado de la faz de la tierra. Vale. Llevamos 36 minutos. Esta misión, esto se va a alargar a los 40, 45. Pero es porque puta madre morí un chingo de veces de manera injusta. 30 de abril de 1945. Caída. Vale. La primera vez que Reznov habló de Dimitri, hablaba de un héroe. Alguien a quien imitar. Su brutalidad sin piedad lo define como un salvaje, igual que el resto del ejército rojo. No es un héroe. No es un héroe. Me imagino que es lo que estaba leyendo. O sea, estaba leyendo el libro este de. Por la del señor este, ¿no? Hoy aplastaremos del que murió. Lo que queda de su Reich fascista. Volveremos a Rusia como héroes. Nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestra el Kaiser. Sangre. Su madre patria necesita un último sacrificio. Ficio. Pues vale, vamos a ver. La guardia de honor de las SS luchará hasta el último aliento. Más hombres al frente. Necesitamos más potencia de fuego. Me lancé una propaganda. Otra. ¿Se va de dónde puto salió? Ok, otra vez. ¿Qué pasa? ¡Necesitamos más potencia de fuego! ¡Necesitamos más potencia de fuego! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ahora por qué tengo una puta pistolita? ¡Qué puta mierda, tío! ¡Dame! De no hay puta carabina. Bueno, carabina no. Alguna metralleta, no sé. ¿Dónde está el médico? Uy, perdona, colega, ¿qué te haya matado? Esto, la P40 como mínimo, no sé. O sea, ya que estamos, o sea, yo quiero una. Hostia, por aquí no era, entonces, ¿por dónde es? Por aquí, ¿no? ¡Infantería! Venga, mamarla. ¡Comunista! Ah, coño, que eres tú, colega. ¿Qué pasa, eh? Perdona, es porque lo he disparado. Gracias, soldado. Eres muy valiente por darme esta arma. Ah, fiera, es el enemigo, eh. Ah, este también es enemigo. Vale. Toma, a tu casa. ¿Murió? ¿Se ha murió? ¿Estás seguro? Yo creo que no, ¿eh? ¡Fighting Infantry! ¿Pero qué? ¿Se están rindiendo, mamones? Bueno, da igual. ¡Esto es asesinato! ¡Por supuesto! ¡Recargando! ¡Recargando! Vale, ¿para dónde hay que ir? Por aquí. Vale, vale. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Alemanes en movimiento!
Vale, me cubro. Voy a recargar porque tiene dos balas menos. Hostia puta, ¿eh? ¿Ahí hay gente? No. Toma, tú uno menos. Toma. 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 Y recargo. Vale, hay que seguir avanzando al parecer, ¿no? Pero no sin antes yo acabarme la munición de esta cosa. Hostia. Se me olvida que no hay que dejarlo presionado. Venga, corre, 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 corre. Hola, Reznov, ¿cómo estás? ¿Ahora qué hacemos, Reznov? Hay que seguir atacando por aquí. Ah, vale, fuego de apoyo. Atrás de ti, imbécil. Tum, tum, tum. Vaya. Ah. Ya te vi. Y ya te maté. Vale, ahí está. Defensas no pueden resistir. Esta es nuestra oportunidad. ¿Otra vez? Más nazis. Allí en el balcón. Mátenlos en el balcón. Pero ahí hay uno. Otra vez. Otro menos. Otro menos. Y otro menos. ¿Nos abrieron la puerta? Perfecto. ¡Bajen la cabeza! ¡Bajen la cabeza! ¡Refuerzos alemanes! Ah, sí, este joder, como me encanta esta arma. En plan, la velocidad con la que dispara y la precisión. ¡Al lado del águila! ¡Acaben con ello! ¡Acaben con ello! ¡Acaben con él! ¡Usen los Panzer Rex! ¡Entendido! ¡Granada! ¡Salgan de aquí! ¡Consigan ayuda para recuperar! Tío, mataron a uno enfrente de mí, ¿eh? Venga, recogemos la munición. ¡Ah, coño, que por aquí hay una puerta! ¡Cerca de esos bancos! ¡Maldición, granada! ¡Cerca de esos bancos! ¡Cerca de esos francos! ¡Detenga la hemorragia! ¡Reparado! Venga, hay 500 granadas en plan a tomar por culo. Tú, tío, ¿quién cojones eres? En plan, me tienes hasta los huevos. Igual que cae. Meto una granada antes. Pero una granada, ¿qué granada me mató tú, puto loco? Me mató un cabrón que tiene una. Que tiene un puto lancha bombas. Dame chance. Venga, bomba, bomba, bomba y bomba. Usen los Panzer Rex. Tío, qué asco el puto lanza bombas es el lanzafuegos, tú el lanzallamas. Es que mira, a tomar por culo desde ya. ¿Dónde está el médico? Puedo oírlo. Muerto, el médico está muerto, hijo de puta. ¡Refuerzos alemanes! ¡Todos juntos, camarada! ¡Atención! ¡Ya! Venga, chuparla. Están aquí, al lado del águila. ¡Acaben con ellos! ¡Oh, una granada! ¡Junto a los escombros! ¡Acaben con él! ¡Usen los Panzer! ¡Dimitri, acaben con él! ¡Más alemanes! Venga, granada, granada, granada y granada. ¡Nos han lanzado una granada! ¡Junto a los escombros! ¡Granada! ¡Salgan de aquí! ¡Junto a la granada! Venga, otra granada. ¡Granada, corran! Venga, ahora sí me cubro. Tío, qué asco, tú, te lo digo en serio. ¿Hace cuánta puta gente van a atacar con lanzallamas? Ahí va uno, a ver. Toma, bomba, toma, bomba, toma, bomba y toma, bomba. A chuparla todos, tío. Toma, para ti. Para ti y para ti. ¡Deprisa, avanza! Y ya está, colega. Venga. Vale, con ese. A ver si lo puedo acabar para que veas.
alemanes en movimiento! ¡En los flancos! ¡Alemanes en movimiento! ¡Granada! ¿Pero qué tengo que hacer? En plan, ¿tengo que correr hacia ellos o cómo está la cosa? Vale, hay uno muerto. Venga, avanzamos. Pero Ferrari está acá. ¿Qué cojones, tú? O sea, ¿qué me mató ahora? Yo te juro, esta misión me está matando. Me está matando cosas porque sí, plan. Yo no sé qué cojones me está matando. Venga, a mamarla. Yo me estoy perdiendo mucho de la historia. En plan, ¿qué coño me está matando? Porque es que yo no sé qué me está matando. O sea, te lo digo en serio, en plan. Dimitri, acabe con él. Por ejemplo, aquí corro. Venga, recargo. Vale, ya está, ¿no? Ya puedo avanzar aquí sin miedo. Ustedes dos, porque es la virgen, en plan. ¡Ábranla! Joder. Adiós, mi gran Alemania. Venga, abre. ¡Empujen! Está cogida por el otro lado. Necesito ayuda. Vale, ayudo, ¿no? Me imagino. ¡Hala! Muertos. Eran alemanes, en plan. No queriendo morir. Venga, vamos. ¡Sí! ¡Soviética! ¡Puedo oírlo! ¡Hemos hilfe! Venga, todos muertos. A chuparla. ¡Que vienen! ¡Que viene! ¡Venga! ¡Tropas alemanas! ¡Adiós! ¡Comunista! ¡Debemos de estar cerca del tejado! ¡Hemos llegado lejos! ¡Deberíamos arrojar a esos animales al vacío! ¡Sargento! ¡Los camaradas de retaguardia están por todo el edificio! ¡Hala! ¡Adiós! ¡A tomar por culo! ¡Granada! ¡Granada! ¡Recargo! ¡Recargo! ¡Permiso! ¡Gracias! ¿Qué es eso? Mira, no es lo que yo pensaba. Tampoco es lo que yo pensaba que era eso. Venga, corre, corre. Tun, 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 tun. Vale, tengo esta arma. Que voy a cambiarla. Venga, recargo. ¿Quién eres tú? ¡Hostia! Sigo vivo. Me gusta mucho la manera de esta gente. En ese muro. Hablan como yo cuando juego Arma 3. Joder, ¿cuánta gente hay ahí, tío? ¿Había como 20? Deberíamos arrojar a esos animales al vacío. Estamos haciendo más comunidad de lo que yo pensaba, ¿eh? Están por todo el edificio. Que disfruten de lo que dejamos. Debemos avanzar. Por la victoria. El corazón del imperio fascista no tardará en dar su último latido. En los balcones. Venga. ¡Arriba! A chuparla. ¡Que alguien lo ayude! ¡Que alguien lo ayude! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Casi! Pero alguien con una... No, nada, no me la dan, ¿no? Vale. No te preocupes, yo también no voy a necesitar granadas. ¡A mamarla! ¡Venga! ¡Uno menos! ¡Aléjense del portador de la bandera!
Venga, a mamarla. A mamarla también. ¡Comunista! Y en la última parte, ¿no? ¡Más que debemos seguir! ¡Vamos! ¡Abran paso a la bandera! ¡Adiós! A mamarla, todos han muerto. Vale, este minion se ha muerto muy raro, ¿no? En plan, como si estuviese sufriendo. Ahora sí está muerto. Pero ya puedo avanzar, ¿no? En plan, después de que lanzar 500 misiles, ¿cómo está esto? En plan, ¿avanzamos o no avanzamos, señor? Porque no puedo avanzar, en plan, no me dejan avanzar. ¿Quién es el portador de la bandera? Ah, vale, que está muerto por la bandera, imagino, ¿no? Has muerto, colega, lo siento mucho. Tan, 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 tan. Vamos para allá. Toma con el machete ahí, en plan, a lo guapo. El libro de la Unión Soviética, no recordaba esto, ¿eh? Puede conseguirlo, amigo mío. Duró mucho el video porque morí muchas veces. Hombre, estaría guapo ver el abismo, en plan, abajo de esto. Debería ser suyo. Y ver un chingo de soviéticos. Es lo guapo. ¡Hurra! Pero no hay gente detrás de mí, qué triste, ¿eh? Mientras usted viva, el corazón de este ejército seguirá latiendo. Las cosas cambiarán, amigo mío. ¡Volveremos a Rusia como héroes! ¡Vamos! Y se acabó el juego. General Eisenhower informs me Presidente Truman that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The victory won in the West must now be won in the East. La victoria conseguida, como si los aliados hubiesen hecho algo. Menosprestigiando el día de, ¿sabes? Completamente. ¿A poco muestran cómo lanzamos la bomba atómica? Vale, me imagino que es una historia que todo el mundo piensa. ¡Oh, que sí lo muestran! General MacArthur. Poquita gente, 60 millones. ¿Me van a mostrar algo más o ya puedo decir ¡ey! Voy a quitar los títulos porque es Call of Duty, así que me da bastante igual sus créditos. Pues nada, gente, no me tengo de este juego. Se me hizo súper larga la última misión, pero es que... O sea, no es que se me hiciera así, no sé, quedó muy larga, pero es porque morí varias veces y... A veces, por ningún tipo de sentido, otras veces sí decía, vale, aquí morí porque soy un puto lanzado. Pero hay otras que en plan eran, te mueres porque sí, como la de Chernobyl, ¿sabes? Que morí como 4 veces porque sí. Empataste, empatata, pero bueno. Ya me quedé con Call of Duty. El siguiente juego que voy a jugar, no sé cuál sea, o sea, quise subir Call of Duty nada más porque quería jugar algo de chill, algo de disparos y ya está. No, espero otra cosa, voy a dar mi opinión del juego, pero no esperen mucho, en plan, no va a ser un video muy largo, va a ser un video súper corto, va a ser cortito y ya está. Pero bueno, gente, ya me he acabado Call of Duty World at War, no creo jugar otro Call of Duty porque no tengo otro Call of Duty en mi computadora más que este y fue porque lo jugué con un amigo, lo compré para jugar con un amigo zombies y ya está. Lo siguiente que vayamos a jugar probablemente ya sea Fear. Ya me quiero acabar Fear 2, el DLC.
Y después de eso, seguirá más Lego. Así que, gente, yo por me despido y nos vemos en el siguiente episodio de... Bueno, en el siguiente video de lo que sea que vaya a tocar. Yo digo Fear, pero bueno, a lo mejor juego, yo que sé, Peppa Pink. Así que, gente, me despido. Adiós.